Iniciamos la rueda de prensa correspondiente al 1 de junio. Tras cuatro olas, dos estados de alarma, el último finalizado hace 22 días, y 445 días en situación de pandemia mundial, es decir, un año y dos meses y medio, la situación afortunadamente empieza a mejorar. Pero aún así seguimos pidiendo cautela, toda la cautela posible a los ciudadanos, para no dejar de utilizar de momento las medidas de protección hasta que avancemos más con la vacunación. Ayer, 31 de mayo, fue el Día Internacional contra el Tabaquismo. En todo el mundo, promovido por la Organización Mundial de la Salud, como bien saben, el tabaco causa cada año 60.000 muertes en nuestro país, lo que se traduce en más de 1.150 fallecidos a la semana y 164 fallecidos diarios. Además, el tabaco tiene un importante impacto sobre la salud de los fumadores. Por ejemplo, el tabaco causa uno de cada tres cánceres que se producen en nuestro país: pulmón, boca, faringe, laringe, enfermedades pulmonares como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, asma, problemas durante el embarazo, partos prematuros, bebés que nacen con bajo peso, abortos espontáneos, y disminuye la capacidad para saborear, oler y, entre otros, envejecimiento prematuro de la piel. En esta situación de pandemia, además, el tabaquismo se ha mostrado no como un aliado que inicialmente se dijo, sino todo lo contrario, produciéndose más complicaciones en aquellas personas fumadoras. Diferentes estudios demuestran que las personas fumadoras tienen un peor pronóstico ante la enfermedad por COVID. Por ejemplo, los fumadores son 1,4 veces más propensos a presentar síntomas severos por COVID-19 y 2,4 veces más susceptibles de ingresar en la UCI por este motivo. Ahora, más que nunca, tenemos razones para dejar de fumar. A todas aquellas personas que deseen dejar de fumar, pueden hablar con su médico de familia para que les ayude en este abordaje. En cuanto a la situación epidemiológica, a nivel nacional, los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad señalan que la tendencia nacional continúa en un descenso con una tasa de 121 por 100.000 habitantes. Castilla y León ocupaba el séptimo lugar en incidencia acumulada a 14 días con una tasa de 132 por 100.000 habitantes y en octavo lugar en la incidencia acumulada a 7 días con 62,5 por 100.000 habitantes. España sigue en lento descenso, aunque algunas comunidades como La Rioja o Navarra están creciendo. En relación a la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que finalizó el domingo ha arrojado una tasa de 61,2 por 100.000 habitantes, es decir, y afortunadamente, una tasa discretamente inferior a la semana anterior. A nivel autonómico, los datos de hoy señalan que Castilla y León se encuentra en riesgo medio, con una incidencia acumulada a 14 días de 129,9 por 100.000 habitantes y con una tendencia a la estabilización. Por provincias, en riesgo alto encontramos a Burgos con 175 por 100.000 habitantes, a Valladolid 171 y Palencia 160, las tres por encima de 150 por 100.000 habitantes. En riesgo medio, Ávila 108, León 113, Salamanca 71, Segovia 123, Soria 90 y Zamora 83. Hoy declaramos 285 casos nuevos. Quiero recordar que hace un año, el pasado 1 de junio, estábamos declarando 43 casos, una cantidad realmente inferior a la declarada hoy. Entonces creíamos que la pandemia había pasado y todos sufrimos tres olas más que nos golpearon duramente. Afortunadamente, ahora contamos con un aliado que antes no teníamos, que son las vacunas. Es cierto que en estas cuatro olas que hemos padecido, la tipología del contagio ha variado. En la primera ola vimos un contagio predominante entre personas de edad más avanzada, mientras que en la segunda y tercera ola la mayor parte de los contagios
se centraban en personas de entre 40 y 65 años. En esta cuarta ola vemos cómo también hay una parte importante de casos en este mismo grupo de edad, pero aumentan más en edades más jóvenes, apenas detectándose nuevos casos en las edades más avanzadas y ya inmunizados. De hecho, tenemos en estos momentos una persona de 24 años que está ingresada en nuestras unidades de críticos. El RT a nivel autonómico está en estos momentos en 0,94, es decir, estamos todo el rato en torno a ese 1, tanto es así que León tiene 1,01, Valladolid 1 y Zamora 1,05. Hemos de recordar que durante estos 445 días que llevamos de pandemia, la toma de decisiones y la adopción de medidas, tanto sanitarias como no sanitarias, han venido de la mano de lo que iba sucediendo. Es decir, por una parte, del conocimiento que teníamos del virus, gran desconocido en un inicio, pero que hemos ido progresando en ese conocimiento, así como de la situación epidemiológica, de los indicadores como RT, la trazabilidad, el número de contagios detectados o de la ocupación en nuestras plantas o en nuestras unidades de críticos. La evidencia y las herramientas para luchar contra el virus se han ido mejorando según ha pasado el tiempo. De hecho, ahora tenemos muy claro que limitar la movilidad y el contacto social unido a la vacunación son las tres estrategias más efectivas para limitar nuevos contagios. En base a todo ello, hemos ido actualizando la normativa y las medidas de actuación, pero no solo en esta comunidad, sino en todo el país y también en Europa. El consenso a nivel nacional, a través del Consejo Interterritorial, ha marcado muchas de estas medidas. Con herramientas comunes, hemos intentado limitar la arbitrariedad y la falta de unidad de criterios a la hora de establecer medidas no restrictivas. Nunca, nunca se han tomado decisiones que no estuvieran basadas en criterios epidemiológicos, sanitarios y en el consenso. Es decir, esta variabilidad que a veces se nos dice que hemos tenido, siempre han estado informadas por el nivel de conocimiento que se tenía en ese momento, por las evidencias científicas y por el consenso entre las comunidades autónomas. En estos momentos estamos evaluando la normativa nacional en un grupo de trabajo dentro del Consejo Interterritorial para adaptar las órdenes comunicadas del Ministerio a esta nueva situación. Esperemos que mañana podamos ver los resultados, porque la ministra nos anunció que mañana en el Consejo Interterritorial se nos iba a presentar este documento. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 247 pacientes COVID ingresados, 152 en planta y 95 en críticos. Es decir, esa bajada por debajo del 100 se está manteniendo. Ayer teníamos 99, hoy tenemos 95. Las unidades de críticos, pero todavía siguen teniendo una cantidad elevada de pacientes COVID, sobre todo porque poseen estancias muy largas. Una persona que ingresa en nuestras unidades de críticos puede estar como media 30 días en estas unidades, pero incluso más. De hecho, este pasado lunes, uno de nuestros hospitales se pasó a planta a una persona de 64 años que llevaba 222 días ingresados en la unidad de críticos por COVID. El tipo de pacientes que tenemos en la unidad de críticos, como he dicho antes, está variando debido a la inmunización de las personas mayores. Tenemos en estos momentos un 38% de las personas ingresadas en críticos son menores de 60 años, cuando los meses previos esta media se situaba en torno al 28%. Ahora mismo, en 5 de nuestros hospitales hay pacientes en críticos por debajo de los 40 años, siendo el menor, como he dicho antes, de 24 años. Todavía no hemos vencido al virus y no lo haremos hasta que no tengamos una parte muy importante de la población vacunada. Es cierto que el descenso de la presión asistencial nos está permitiendo retomar actividad programada que se suspendió dado la ocupación de quirófanos, URPAs, REAs o CMAs, lo que nos está permitiendo en este momento ya disminuir las demoras en las listas de espera quirúrgicas de manera importante en estas primeras semanas, en concreto 18 días. Y esperamos que de seguir así en unos meses podamos tener una mejora general en estas listas de espera. Podremos dar más información consolidada cuando finalice este mes.
En las últimas 24 horas han fallecido 3 personas. Como siempre, mandamos un afectuoso saludo y nuestro pésame a familiares y amigos de estas personas. En cuanto a la campaña de vacunación, señalar que en estos momentos ya tenemos administradas 1.672.779 dosis, un 89,9% de las recibidas. Tenemos un 49,5% de la población mayor de 16 años con una dosis y el 31,5% con las dos dosis. El número de personas de 50 años y más vacunados con una dosis es del 79,4%, de los cuales con pauta completa más de la mitad, es decir, 51,2%. Por encima de 60 años tenemos el 98,8% con una dosis y el 70,3% inmunizado ya con las dos dosis. Evidentemente, nuestra esperanza son las vacunas. Ya vemos sus efectos, pese a que menos de la mitad están todavía inmunizados al completo. Esta semana batiremos el récord de llegada de vacunas y esperamos poder incrementar nuestro ritmo de vacunación. Creo que en esta comunidad hemos demostrado que somos capaces de vacunar de manera masiva y que lo que necesitamos es el elemento clave que son las vacunas. En concreto, esta semana vamos a recibir 255.190 vacunas, 136.890 dosis de Pfizer, 15.600 de Moderna, 67.600 de AstraZeneca y 35.100 de Janssen. Sin embargo, este mes se nos ha comunicado que no sabemos si vamos a seguir manteniendo estas cantidades. Se prevé que puede haber un descenso en las siguientes semanas y esto nos va a obligar de alguna manera a que el porcentaje de inoculación de las dosis recibidas, pueda disminuir al recibir menos dosis y que tengamos que reservar para poner la segunda dosis. Si observamos las dosis que se repartieron hasta el pasado 13 de mayo, observamos que nuestra comunidad ha recibido 6,5% de las dosis totales, exactamente lo mismo que la población mayor de 60 años. No hemos recibido más dosis que otros territorios, como se ha podido afirmar desde algunos foros. Con estas dosis proporcionales somos la primera comunidad o estamos siempre entre las primeras en inmunizar a estos grupos de edad, lo que nos supone desde luego una gran satisfacción por el gran trabajo de planificación, organización que se está haciendo y desde luego el gran trabajo que están haciendo nuestros profesionales en la inoculación de las vacunas. En otro orden de cosas, las nuevas tecnologías han sido siempre claves para nosotros. Para nosotros en esta legislatura es una apuesta importante. La pandemia, que ha tenido muchísimos efectos secundarios, también ha supuesto un reto y ha potenciado su uso para diferentes ámbitos. Desde la Consejería de Sanidad estamos aplicando nuevas tecnologías para resolver problemas técnicos y mejorar la calidad de la asistencia en diferentes niveles asistenciales. Tenemos numerosos proyectos, mejora de la telepresencia, el escritorio profesional, mejoras en Medora para solicitar interconsultas, mejorar la relación entre los niveles, Jimena 4 en todos los hospitales para proporcionar esa conexión entre niveles que es fundamental para la atención de nuestros pacientes. Por ejemplo, tenemos en marcha un proyecto que nos parece sumamente interesante, que es el del profesional conectado, que va a permitir que nuestros profesionales de atención primaria estén conectados en todo nuestro territorio, especialmente en el medio rural, para mejorar la calidad de la asistencia que dan en estos entornos. Conectar consultorios es más complejo. Conectar profesionales nos va a permitir, en una comunidad tan dispersa como la nuestra, que llegue todo el conocimiento necesario y esa base fundamental que supone la historia clínica informatizada y el acceso a los datos nos lo va a facilitar mucho. Otro ejemplo es que con la campaña de vacunación a nivel europeo, desde las instituciones europeas, se lanzó hace semanas un proyecto que es el proyecto de certificado digital verde, a través del cual cualquier ciudadano de la Unión puede llevar en su móvil información sobre su estado inmunitario respecto al COVID, pudiendo demostrar que ha pasado la infección, si se ha hecho la prueba de detección de infección activa en las últimas horas o si está vacunado. Con esta herramienta se pretende facilitar la movilidad de todos los ciudadanos en el territorio europeo.
Nuestra consejería lleva semanas trabajando duramente en este certificado. Para comentar estos dos proyectos, hoy tengo el placer de ser acompañada por la directora general de Infraestructuras y Tecnologías de la Información, María Ángeles Cisneros, a la que de verdad quiero agradecer su inmenso trabajo y el de todo su equipo, y que desde luego nos hace las, aunque para ella a veces es muy complicado, nos hace la vida un poco más fáciles a todos los demás, con lo cual muchísimas gracias. Le cedo la palabra. Gracias a ti, consejera. Buenos días. Pues como saben, las nuevas tecnologías, y como ha comentado la consejera, son claves para mejorar la calidad de la asistencia que damos a los ciudadanos de Castilla y León. En atención primaria, en esta legislatura, queremos dar un impulso a esas nuevas tecnologías, bien para mejorar la información de la que disponen los profesionales a la hora de prestar asistencia a los pacientes, o bien para aumentar la resolutividad de este nivel asistencial y para evitar que sea preciso su traslado a otros niveles. En ese primer contexto, tenemos una línea de trabajo que creemos que va a permitir que nuestros profesionales puedan acceder a toda la información del paciente prácticamente en cualquier zona de nuestra comunidad y especialmente en los consultorios locales. Dentro de la estrategia de conexión a nuestra red de los consultorios locales, a lo largo del año 2020 se cumplió el compromiso de conexión de consultorios locales con menos de 60 tarjetas asociadas. La situación de la que partimos al principio del año 2021, de este año, pues es un total de 3.665 consultorios locales. 1.935 están conectados, todos aquellos, como decíamos, de más de 60 tarjetas sanitarias, y 1.730 han quedado pendientes de conectar. Con estos datos, en estos momentos, el 92,3% de las tarjetas sanitarias correspondientes a consultorios locales están asociadas a consultorios con conexión. Y el total de las tarjetas que están asignadas a un centro conectado es 98,17. La conexión permanente de los consultorios locales nos plantea algunas dificultades que limitan su eficiencia y que hemos visto a lo largo del año anterior cuando hemos iniciado el proceso de conexión. Se genera un gasto de un servicio de 24/7 horas en los centros de salud con muy poca actividad. Se puede dar un problema de seguridad, puesto que se trata de locales en los que apenas tenemos un control y que tiene un acceso físico a nuestra red privada. Y además, esta circunstancia de desatención hace que sea muy difícil realizar el soporte ante incidencias. El nuevo módulo de conexión, como ha dicho la consejera, al que hemos llamado profesional sanitario conectado, busca un modelo más óptimo de conexión para consultorios locales de pequeñas poblaciones con poca actividad. El objetivo de este modelo de conexión es conectar profesionales y no conectar consultorios. La seguridad se centra en el dispositivo que lleva consigo el profesional, lo que facilita enormemente el soporte técnico. Y además se produce una optimización considerable de los costes de conexión. Con todo esto, la cobertura de los 1.730 consultorios locales pasa por facilitar la conectividad de 1.210 equipos personales de profesionales sanitarios, 636 de medicina y 574 de enfermería, lo que supondría un número aún mayor de profesionales sanitarios habilitados para el acceso seguro a la historia clínica en el medio rural, como son médicos de área, sustitutos. Estamos recopilando toda esta información para tener finalmente el número total de profesionales que vamos a conectar. Como pueden ver ahí, los datos de dispositivos por área sanitaria y de centros a conectar, pues tenemos 53 de enfermería y 52 de medicina en Ávila, 23 y 24 en El Bierzo, bueno, lo pueden ver ustedes en las pantallas, total 574, como decía, profesionales de enfermería y 636 profesionales de medicina. Y en cuanto a los centros a conectar por provincia, teniendo en cuenta que muchos son limítrofes consultorios locales y son atendidos por otras provincias, tenemos 164 en Ávila, 388 en Burgos, 2 en Cantabria, con los cuales tenemos un acuerdo
288 en León, 172 en Palencia, 132 en Salamanca, 138 en Segovia, 259 en Soria, 45 en Valladolid, 541 en Zamora y uno también en Zaragoza, puesto que con Aragón también tenemos ese acuerdo. Como pueden ver, son unos números bastante importantes de consultorios, todos ellos con menos de 60 tarjetas sanitarias asociadas a cada uno de ellos. Respecto a la cobertura que van a tener, que pueden tener estos consultorios 3G y 4G que aseguran el acceso en movilidad de los profesionales a la historia clínica, hemos verificado la cobertura territorial teórica de nuestro proveedor de servicios de telecomunicaciones, que es el adjudicatorio de un contrato de provisión de servicios y es Telefónica, en cada una de las localidades donde se encuentran ubicados estos consultorios locales. Y lo que estimamos es que hay un riesgo potencial de problemas de cobertura móvil en algunos centros, pues concretamente con cobertura inferior al 40% podría haber unos 159. Para estos casos en los que no llegue esta cobertura, se analizarán uno a uno las distintas posibilidades técnicas que pueden pasar por una cobertura móvil con operadores de telecomunicaciones alternativos y que nos lo permite nuestro contrato con Telefónica y un acuerdo de colaboración con las entidades locales para conectarnos, para compartir los servicios de banda ancha con diversas tecnologías. El equipo tecnológico del profesional sanitario, el que va a llevar consigo, pues va a consistir en un portátil que tiene una configuración robusta con medidas de seguridad, es decir, no dejamos ahí abierto ninguna brecha de seguridad, acceso a internet con un dispositivo 4G personal con datos, una cuenta personal activa con un token de seguridad y, por supuesto, la cobertura, como decíamos, 3G en el centro. En cuanto al estado de este proyecto, actualmente en estos momentos ya hemos entregado dispositivos a las gerencias de atención primaria de Ávila, de Salamanca y de Segovia. Esperamos que antes de finales de la semana que viene todas las gerencias de atención primaria dispongan de estos kits de comunicaciones y puesto que es un volumen muy elevado de equipos a entregar, pues consideramos que el plazo de implantación progresivo pueda ser de unos 3 meses, de forma que tengamos todo operativo pues alrededor del mes de septiembre. En otro orden de cosas, como también ha comentado la consejera, desde marzo de este año, cuando la Comisión Europea presentó la propuesta para crear un certificado digital, que inicialmente se denominó Certificado Verde Digital, estamos trabajando en coordinación con el resto de comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad para poner en marcha este certificado. Este certificado tiene como fin facilitar la libre circulación y segura de los ciudadanos dentro de la Unión Europea durante la vigencia de la pandemia. El certificado inicialmente se denominó Certificado Verde Digital. Y la última semana, en la última reunión que ha habido de la Unión Europea, le han denominado Certificado Digital EU, Unión Europea COVID. Y va a ser aceptado por todos los Estados miembros de la Unión Europea y contribuirá a garantizar que las restricciones en vigor puedan suprimirse de manera coordinada. El certificado consiste en una acreditación digital que certificará efectivamente que una persona ha sido vacunada contra la COVID, que es el certificado de vacunación, o se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo, que es el certificado de prueba. Se generará este certificado de prueba con una PCR y una validez de 72 horas o un test de antígenos y una validez de 24 horas y que se ha recuperado de la enfermedad. Esto significa, ese es el certificado de recuperación y se expide no antes del undécimo día siguiente al primer test positivo y no debe tener una validez superior a 180 días. Y el test positivo válido para certificar la recuperación es una prueba PCR, ninguna otra es válida. ¿Qué características tiene este certificado? Pues respeta completamente la protección de datos, la seguridad y la privacidad, es interoperable en toda la Unión Europea,
Preferentemente se expedirá en formato digital, aunque también podrá solicitarse en formato papel. Incluye un código QR con una firma digital para protegerlo contra la falsificación, es decir, solo se podrá leer con dispositivos que estén preparados e interoperables para leer esos certificados. Y cuando se comprueba ese certificado, efectivamente se escanea y se interpreta y se verifica la firma. Está en la lengua nacional y en inglés y es válido, como decía, para todos los países de la Unión Europea. Ahí tienen los tres tipos de certificados con los que hemos trabajado, el de recuperación, el de vacunación y el de prueba. Como ven, tienen un código QR. Y además, este certificado lo que se pretende es que sea un instrumento para facilitar la movilidad entre países y que al viajar todo ciudadano de la Unión Europea o de un tercer país que se encuentre o que resida legalmente en la Unión Europea y esté en posesión de este certificado, quede exento de las restricciones a la libre circulación, de la misma manera que los ciudadanos del Estado miembro en el que visitan, ¿no? En estos momentos está la Comunidad de Castilla y León y la Consejería de Sanidad es una de las comunidades autónomas que está pilotando las pruebas de emisión de estos certificados tanto a nivel nacional como de la Unión Europea. La entrada en vigor, es decir, la emisión y entrega de estos certificados, va a ser posible desde el día de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, que se prevé que sea pues, a lo largo del 9 de junio, por ahí, por esa fecha, y aplicable el 1 de julio de 2021 durante 12 meses. Esto significa que a partir de la entrada en vigor estaríamos en disposición de emitir y entregar esos certificados. Estos certificados, como decía antes, se podrán obtener en formato digital a través de la app SACIL Conecta, a través de la carpeta del paciente. Los certificados de vacunación y de recuperación los vamos a emitir desde, con la información que consta en nuestros sistemas. Pues como bien saben, la campaña de vacunación se está realizando en el ámbito de la Consejería de Sanidad para todos los ciudadanos de la comunidad, con lo cual esos certificados se emitirán con nuestras informaciones. Y en cuanto a los certificados de prueba, desde la Gerencia Regional de Salud hemos implementado una solución que va a permitir a los laboratorios privados dispensar esos certificados, de forma que nos comunicarán los resultados de las pruebas que les comentaba antes, las de antígenos o las de PCR, con los datos necesarios para que nosotros podamos emitir ese certificado cifrado y firmado, se lo podamos enviar y a su vez el laboratorio privado se lo pueda facilitar al ciudadano. Y esto es todo. Muchísimas gracias, María Ángeles. Bueno, pues antes de finalizar la rueda, recordar a todos los ciudadanos que hemos mejorado, pero que todavía no estamos en una situación de nueva normalidad. Tenemos niveles de contagio que siguen siendo elevados. Tenemos en estos momentos unas tasas de riesgo medio con varias provincias que están en riesgo alto y todavía muchas personas que las seguimos teniendo ingresadas en nuestras unidades de críticos. Hay que recordar, tal como hacía en el informe del 31 de mayo el Centro Coordinador de Alertas Sanitarias, que las medidas generales de prevención siguen siendo las más adecuadas para todas aquellas variantes que son las variantes que tenemos ahora, es decir, variantes que tienen impacto sobre la salud pública. Siguen siendo muy importantes para la variante sudafricana, la brasileña y la británica y también para las BOI, que son las variantes nuevas de interés como puede ser la India. Por lo tanto, seguimos recomendando la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social, sobre todo de cara a estas variantes que están circulando en toda España, que afortunadamente en nuestra comunidad el 95% es cepa británica, pero también se sabe que si ese porcentaje empieza a bajar significa que está siendo ocupado por otra cepa. Eso en el momento actual no está pasando en nuestra comunidad. Los casos que tenemos están siendo secuenciados y
evidentemente tenemos que seguir siendo muy cuidadosos, porque si la manera que tiene de circular el virus, que es muy rápida, las detectamos pronto y seguimos siendo cuidadosos, pues probablemente no tengamos problemas. Nuestra apuesta sigue siendo la misma: vacunación y todos los métodos de protección individual. Para, bueno, recordar que la cita presencial ha comenzado, que está extendida en toda Castilla y León, que vamos a estar durante todo este mes, bueno, y más todavía, pero vamos a hacer un seguimiento muy, muy puntual. Pero quiero aprovechar para recordar, porque ha habido algunas incidencias en algunos consultorios en los que se ha ido directamente sin pedir cita, y algunas de las personas con síntomas de COVID. Es muy importante que aquella persona que tiene síntomas de COVID haga el filtro telefónico. Es fundamental que avise que tiene síntomas para que el profesional le atienda debidamente y le diga cuándo tiene que acudir para hacerle la analítica correspondiente. Para finalizar, pues como siempre decimos, las 6 M's. Yo creo que tenemos que seguir insistiendo en la vacuna. Estamos vacunando bien, estamos cubriendo bien a toda nuestra población, y sobre todo ya tenemos cubierta un grupo de población que era la población con mayor mortalidad, pero también estamos avanzando en aquellos que tienen morbilidad. Pero seguimos teniendo que, además de vacunar, protegernos. Y protegernos significa otra vez las 6 M's. Significa 1,5 metros, lavado de manos, mascarilla, ventilación al máximo en los sitios que estén cerrados, y me quedo en casa si tengo algún síntoma, e intentar también limitar en la medida de lo posible el contacto social. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para las preguntas que nos quieran hacer. Sí, hola, buenos días, consejera. Buenos días. Aquí, Alessandra González de Español. Buenas, mira, queríamos saber qué opina de que, según avanzó ayer Fernando Simón, de que en julio podrían dejar de ser ya obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, si estamos preparados para esto. Y luego, en cuanto a la segunda dosis de AstraZeneca, ¿cómo está siendo la reacción de la población? Si tienen porcentajes de las dos opciones, incluso de la no vacunación por la incertidumbre. Y si han recibido aviso del Gobierno tras advertir a las comunidades que no era opcional esa segunda dosis, imponer de algún modo Pfizer. Y decía usted, no sé en qué se basa para pensar que va a disminuir el número de dosis que envíe el Gobierno en las próximas semanas. Es todo, muchas gracias. Bueno, ¿en qué me baso? En que la planificación no se ha mandado todavía. Es decir, yo creo que ya tenemos un histórico en el que hemos estado esperando a veces números de vacunas y nos han llegado menos vacunas de las esperadas. Entonces, el no tener la planificación de saber esta semana vais a tener estas vacunas, esta, pues no es... Es, bueno, quizá un poco de miedo a que haya variabilidad en este tema. Esto no quiere decir que estemos absolutamente seguros de que vaya a disminuir, pero lo que sí que digo es que no tenemos confirmación del número de dosis que vamos a recibir por semanas a lo largo de los futuros meses. Bueno, lo de julio en exteriores, pues hombre, es una percepción que puede ser. Lo que está claro es que la clave es la palabra exterior. Es evidente que si uno está paseando por el campo, pues no sea necesario la mascarilla, pero también, por otra parte, la agencia, que el centro que él coordina, pues acaba de emitir el informe diciendo que las medidas de protección siguen siendo muy útiles y que se tienen que utilizar ante todas las variantes que tienen impacto sobre la salud pública, que son, como he dicho, pues la variante británica, que es la que más tenemos, pero también la variante sudafricana y la variante brasileña, y también aquellas variantes de interés, como puede ser la India. Pues evidentemente tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que si las cosas siguen así, si seguimos al ritmo de vacunación que tenemos, no hay más ingresos y los críticos en las UCIs empiezan a disminuir, pues se puede plantear en algunos exteriores y en determinadas circunstancias
pues el uso de el limitar el uso de la mascarilla, pero sigo recomendando que utilicemos el uso de la mascarilla y sobre todo en los sitios que son interiores. Eso yo creo que es fundamental, incluso en el interior de nuestros domicilios. Nuestros brotes siguen siendo familiares y mixtos y sigue habiendo mucha contagio dentro del entorno familiar. Por lo tanto, si no pertenecemos a esa unidad habitual de convivencia y vamos a visitar a otra persona de nuestra familia, sigamos utilizando la mascarilla. Yo creo que de momento, ya más adelante, pues cuando se vea que esto va avanzando, lo podremos seguir diciendo. En cuanto a las segundas dosis, aquí en Castilla y León el 97% de las personas que han acudido para la segunda dosis lo han hecho con AstraZeneca. Y no hemos recibido ningún aviso del gobierno porque evidentemente lo que se decidió es en el Consejo Interterritorial. Nosotros pusimos de manifiesto que las medidas tienen que ser medidas técnicas, y las medidas técnicas es evidente que la ponencia de vacunas dijo que la segunda dosis, luego hubo un cambio en la Comisión de Salud Pública, pero la ponencia de vacunas, que es donde están nuestros técnicos, dijo que la segunda dosis tenía que ser de AstraZeneca. La EMA sigue diciendo que no había problemas para la segunda dosis y sigue recomendando junto con la OMS el mantener el mismo tipo de vacunas. Los países están asumiendo este tipo de estrategias y, por lo tanto, eso por una parte. Y luego los científicos, pues es evidente que los estudios que se nos presentaron eran estudios de reactogenicidad y de inmunidad, pero no de seguridad. Por lo tanto, nosotros seguimos haciendo lo que nos decía la EMA, pero ofertándolo a la población, y la población ha elegido. Y aquí quiero decir una cosa clara. Las personas a las que estamos citando ahora mismo son personas del grupo 3B y 3C. Es decir, son la mayor parte de ellos sanitarios, farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, y están informados. Están informados y, por lo tanto, ellos han elegido la opción que consideramos que puede ser en estos momentos la más segura. Por lo tanto, no ha habido ningún aviso del gobierno, pero creo que no cabría el hacerlo. Y creo que he contestado a todo. Sí, esta decisión del 97% de la población de elegir AstraZeneca pone en peligro segundas dosis para otros segmentos como la población de 60, 69, que creo que era el arco en el que se iba a poner, o hay problema para suministrarles a ellos, a este colectivo de menos de 60, estas segundas dosis. Y otra cuestión, no sé si hay alguna zona de Castilla y León que preocupe especialmente y si se están realizando algún cribado masivo en algún municipio por su alta incidencia. Gracias. Bueno, se publica todos los días los lugares donde estamos haciendo un seguimiento más puntual. Luego retomaré esto. En relación al 97%, tenemos ahora mismo vacunas suficientes con el último envío para vacunar a todas las personas menores de 60 años que hayan tenido la primera dosis por AstraZeneca, y parcialmente a los mayores de 65 que hayan recibido, a los mayores de 60 que hayan recibido una dosis primera de este tipo de vacuna. Según la empresa, según AstraZeneca, se garantiza el envío y se va a poder cubrir a esas 240.000 personas que podrían ser susceptibles de tener la vacuna de AstraZeneca. En cuanto a las zonas en las que se están haciendo cribado, concretamente yo creo que ayer se hizo uno en Riaño y ha habido cero positivos. Eran brotes identificados y en principio era cero. Pero se está haciendo un seguimiento en todos los sitios, lo publicamos todos los días. Todos los días se lo mandamos a los gerentes asistenciales y de atención primaria para que extremen el cuidado en aquellos sitios donde se vea que hay una incidencia acumulada, una incidencia incrementada. Y además lo que hacemos es estudiar si se trata de un brote aislado, si es transmisión comunitaria y la trazabilidad que tenemos. Si tenemos mucha trazabilidad, es decir, que se rastrea todo bien, se identifica todo bien, se puede cuarentenar y aislar, no se necesita hacer ninguna intervención a mayores. Pero se hace un seguimiento muy, muy, muy estricto. Hola, buenos días. Me gustaría saber, ayer el vicepresidente nos adelantó que había habido algún caso de la cepa india, no sé si cuántos y dónde son, si hay casos de otras cepas, y en países como Gran Bretaña ya es el 75% la cepa india. No sé si va a haber un control específico
o si preocupa especialmente. Y luego, de cara al jueves, con estos datos que tenemos hoy encima de la mesa, ¿se podrá bajar un peldaño? ¿Va a ser simétrico? ¿No va a poder ser? Gracias. Bueno, en relación... A ver, yo tengo una ficha por aquí con las cepas. A ver... La ficha es... Aquí, esto es. Bueno, tenemos... como he dicho antes, el 95, más del 95% es cepa británica, es decir, es la predominante. Hemos tenido un caso de sudafricana en Ponferrada, tres de brasileña también en Ponferrada, y una india en Valladolid. Bueno, es un caso, es una pareja. Y bueno, esos son del linaje B1, también tenemos uno en Zamora, y del linaje B1-575, uno en Ávila. Son muy pocos casos, están siendo seguidos muy puntualmente, y lo más importante es que la cepa británica es, he dicho mal el dato, era el 96,5%, entonces es la más predominante. Las personas que tienen las otras cepas están bien, son síntomas leves y no hay más, pero es muy importante el rastrear bien esos casos y cortar la transmisión lo más pronto posible. A la posibilidad del peldaño bajar el jueves, ¿cómo lo ves? A mí siempre intentan los martes que yo les diga lo que va a pasar el jueves, y bueno, lo intentan bien. Yo tengo la percepción de que bueno, pues las cosas están en general en un riesgo medio, con lo cual se podría cambiar, pero también hay tres provincias, como he dicho antes, que nos preocupan, y lo que vaya a pasar estos días pues es lo que haremos el seguimiento. Ya saben que inicialmente la bajada se hizo a nivel de comunidad autónoma, pero también anunciamos que podría ser provincial o de otro marco territorial en el caso de que hubiera que hacerlo así. Pero todavía es pronto, las cosas suelen cambiar mucho de un día para otro, y el jueves tomaremos decisiones. Sí, consejera, a mí me gustaría preguntarle en primer lugar sobre la vacunación. El presidente de la Junta nos dijo en el mes de abril que esperaban que antes de verano el 70% de la población estuviese inmunizada. No sé si con estas previsiones que nos ha comentado hoy no va a ser posible llegar a esa cifra. Por otro lado, sobre cómo avanza la campaña de vacunación, hay grandes diferencias entre provincias, siempre se lo preguntamos. Es verdad que en algunas ya hay fecha para comenzar a vacunar la franja de edad de 49 hacia abajo, en otras están lejos todavía de llegar a esos años. No sé a qué se debe esas diferencias, y si nos puede avanzar un poco esa franja de edad de 49 a 40, cuándo podría estar generalizada la vacunación en la comunidad. Y por otro lado, sobre el pasaporte COVID o el certificado digital, han dicho que Castilla y León está en el pilotaje de las pruebas de emisión. No sé si pueden explicarnos con más detalle en qué consiste ese pilotaje. Gracias. Bueno, también intentan todas las veces que diga algo distinto a lo que suelo decir sobre las diferencias que hay entre las provincias. Yo estoy muy satisfecha de cómo se está haciendo la vacunación. Hay diferencias porque ni en el número son iguales, ni las pirámides de población son iguales. Y ahora mismo estamos centrados en acabar 50, 59 años. Vamos avanzando bien y seguiremos por bloques etarios. Decir exactamente en qué fecha va a suceder esto, y sobre todo de manera generalizada para toda la comunidad, es complicado. Lo que sí que es verdad es que, hombre, nos gustaría que, pero esto va a depender de si nos llegan o no vacunas, pues tener lo antes posible a 70% de personas inmunizadas completamente. Yo creo que en verano, en agosto, va a ser posible, pero como vuelvo a decir, nosotros estamos capacitados para poner 150.000 vacunas a la semana e incluso más. Pero depende del número de vacunas. Si este ritmo fuera fuerte y recibiéramos las vacunas, pues probablemente sí. En cuanto al pilotaje de certificado digital, pues fundamentalmente consiste en realizar emisión de certificados de pruebas con los certificados de cifrado digital, para que pueda valorarse y comprobarse
que son interoperables, que están correctos en su construcción y que tienen todas las garantías de seguridad. Ha sido un trabajo que hemos hecho pues de forma intensa desde que se propuso. También es verdad que nuestros sistemas nos han permitido realizar ese pilotaje a tiempo y consiste básicamente en lo que le decía, emitir certificados de pruebas, comprobar que son interoperables, que están correctamente construidos, para que cuando llegue el momento pues estemos en disposición de salir adelante con ellos. ¿Están siendo positivos los resultados de esas pruebas? Sí, perfectamente positivos. Hemos pasado todas las pruebas. De hecho, nos felicitan. Eso es. De hecho, somos de una de las comunidades que más ha avanzado en ese sentido. Yo quería preguntar a la consejera si nos puede explicar de dónde sale ese 97%, si en muchos casos se convoca solamente a las dos segundas dosis que quieren recibir AstraZeneca. No sé si cree que eso también puede condicionar que haya gente que tema, que prefiera, bueno, que se vacune con AstraZeneca aunque prefiera a Pfizer porque no se le ha convocado para Pfizer. No sé si nos lo puede aclarar. Y luego también hablaban de las historias médicas en los consultorios. Entiendo que es algo que solamente va a afectar a la atención primaria y no se ha profundizado en compartir los historiales y las pruebas entre hospitales también, que a veces hay por ahí un poco de lío. Gracias. A ver, si hay entrada al sistema informático de historia clínica y hay entrada a todo el sistema. Es decir, no se entra solamente a Medora, sino un médico puede, por eso el gran esfuerzo que están haciendo en la dirección general es extender Jimena 4 para que Jimena 4 y Medora sean absolutamente compatibles y se puedan consultar datos. Es decir, que un médico en un determinado consultorio puede consultar no solamente su historia de Medora, sino que pueda consultar su historia del segundo nivel. Bueno, probablemente sí. María Ángeles a lo sí, mejor sí. Quiere... Ahora mismo la interrelación que hay entre los dos ámbitos es completa, es decir, tanto desde atención primaria se puede consultar la historia del paciente en cualquier hospital de la comunidad, no solamente en su hospital de referencia, y viceversa, desde Jimena 4 en los hospitales se puede acceder a información de Medora, como son los evolutivos por procesos clínicos o las diferentes asistencias que haya tenido, o incluso en lo que se está trabajando es en módulos transversales, como ha sido el módulo de vacunas que hemos puesto en funcionamiento al principio de la campaña de vacunación, cuando estuvimos en las residencias realizando esa vacunación, y que son módulos transversales y que ya lo que permiten es tener unificada esa información. O sea, que la integración de la información entre los dos niveles asistenciales es bastante fuerte. Bueno, y en relación a las vacunas, he de decir que de las 8.774 segundas dosis de AstraZeneca que estaban pendientes, 8.544, es decir, el 97% de las personas que estaban avisadas que se ponía AstraZeneca, se presentaron. En algunos sitios, en algunas provincias, donde tenían todavía disponibilidad de Pfizer, que nos ha llegado ahora, se elegían y, bueno, evidentemente la cola de AstraZeneca era bastante más larga que la de Pfizer. Y en otros sitios que no tenían en la provincia Pfizer, porque el problema, como les comenté en la anterior rueda de prensa, había causas científicas, causas técnicas, pero causas logísticas. No teníamos Pfizer. Entonces yo se lo pedí a la ministra de una manera muy intensa y no recibimos Pfizer hasta ahora. Por lo tanto, ahora mismo aquellos sitios, aquellas personas que quieran ser vacunadas con Pfizer en segundas dosis van a poderlo hacer, pero el que ha ido a vacunarse de AstraZeneca se ha ido a vacunar porque quería vacunarse con AstraZeneca claramente. Sí, yo tenía una pregunta sobre el consentimiento informado, porque ha habido varios ciudadanos que me han dicho que han ido a vacunarse con AstraZeneca la segunda dosis y no han tenido que rubricar ningún documento. Vamos a ver, con el tema del consentimiento informado, si se han fijado, cuando hacemos el llamamiento, se avisa que se manda la información, se da la información para que lo puedan leer y lo tienen todos en el portal, y que aquella persona que se presenta para ser vacunada, pues son personas que se entiende que hay un consentimiento tácito. Es decir, hemos hecho el consentimiento informado porque así se decidió en el Consejo Interterritorial, pero no por ello porque creamos que sea fundamental.
Y me explico, si no le pedimos a las personas en su primera dosis qué vacuna iban a poner, si no les pedimos el consentimiento informado, nuestra postura era que no era necesario el consentimiento informado. Ahora bien, si ponemos un consentimiento informado, informamos de las dos vacunas, informamos de Pfizer, informamos de AstraZeneca, y las personas que quieren y optan por darnos el consentimiento firmado, que es lo que se decidió en el Consejo Interterritorial, lo hace, pero nadie se va a quedar sin vacunar cuando de una manera expresa y tácitamente por presentarse para vacunar no le vamos a denegar la vacuna de ninguna de las maneras. O sea que no es obligatorio firmar un consentimiento informado ni en el caso de Astra ni en el caso de Pfizer. Eso es. Eso es. Consideramos que es recomendable tenerlo firmado, pero evidentemente los consentimientos informados son documentos que lo que hacen es mejorar la autonomía de los pacientes y su grado de información y la toma de decisión, pero tampoco exime de ninguna responsabilidad. Por lo tanto, el que una persona se presenta habiendo conocido cuáles son los efectos secundarios y decide y opta por algo, pues a nosotros nos parece que ese consentimiento tácito es el que tiene más valor, y eso así también se refleja en la ley que contempla el tema de los consentimientos informados, que el tácito tiene mucho valor. ¿Y entonces por qué tanto debate en torno a este consentimiento previo en el Consejo? Pues eso se lo tendría que preguntar a la ministra. Vamos a ver, el consentimiento informado, la idea del consentimiento informado fue por parte del Ministerio y era para aquellas personas que decidieran tener la segunda vacuna de AstraZeneca. A nosotros nos parece que en tanto cuanto la EMA, la Organización Mundial de la Salud y organismos internacionales y las evidencias científicas nos están diciendo que es mejor no cambiar de vacuna, pues a nosotros nos parecía que tenían que ofrecer las dos cosas. Se solicitó a Bioética, al Consejo de Bioética, que hiciera un consentimiento informado para la vacuna de AstraZeneca y Pfizer, pero a nosotros nos parecía que eso era de AstraZeneca, y nos parecía que era incompleto y que, por lo tanto, había que ofertar la posibilidad de elegir AstraZeneca y Pfizer y poderlo leer y poder decidir. Pero nosotros no creemos que sea imprescindible el consentimiento informado, igual que no lo ha sido para todas las veces que hemos puesto vacunas con anterioridad. Ni precisas un consentimiento informado para la toma de un medicamento ni la toma de un antibiótico. Es decir, los consentimientos informados en general son para tomas de decisiones en las que pues son técnicas invasivas o hay algún efecto que pueda ser muy importante el que esa persona lo conozca bien, pero para el tema de un toma de medicamento o toma de vacunas, pues no nos parece. Entonces, como se puso, consideramos que si se hacía para uno, se hiciera para los dos. Pero también consideramos que una persona que está informada, que acude, también nos está dando su consentimiento tácito para ser vacunado. Si llegan esas 150.000 dosis y las siguientes semanas también, ¿es suficiente con el personal que tienen vacunador, por llamarlo de alguna forma, y el horario, o habría algún cambio de estrategia o ampliación? En principio ya estamos haciendo esto, es decir, las 150.000 semanales, cuando hemos tenido esas dosis, lo hemos puesto. Entonces, con nuestros equipos de vacunación masiva, con los equipos de vacunación de los centros de salud y los itinerantes, hemos sido capaces de hacerlo. Se puede organizar, tenemos un sistema sanitario magnífico y tenemos unos profesionales absolutamente excelentes que han dado una respuesta perfecta, y tanto es así que, bueno, que se ha demostrado, lo han hecho con una calidad exquisita, con un trato extraordinario, con una organización muy buena, con lo cual podemos incluso con más. Hola, no, buenos sé días. Si... yo quería preguntar si hay problemas a la hora de rastrear los contactos de los contagiados jóvenes. Bueno, los rastreadores hacen siempre una labor estupenda, pero a veces, y no tan jóvenes, a veces el rastreo es complicado porque no te quieren decir dónde han estado ni con quién han estado. A veces el tema yo creo que absolutamente interesantísimo, que es el trabajo que hacen los rastreadores, pues no siempre es fácil. A veces pues no quieren decírnoslo, pero no es ahora, o sea, ha sido desde el inicio.
una persona joven, pues a lo mejor ha estado en una fiesta en la que sus padres no querían que estuviera y entonces, bueno, pues a lo mejor nos cuesta, pero bueno, se insiste bastante y se intenta ver, porque es muy importante detectar quiénes son los contactos, hacer cuarentenas, aislamientos, sigue siendo una clave importante para el control de la infección. Comentaba la directora que quedaban 1.730 consultorios locales pendientes, si no me equivoco, y 1.210 son los que se va a dar solución ahora, más otros 159 con los operadores estos excepcionales. ¿Y qué pasa con el resto hasta esos 1.730? No, yo perdóname que realmente lo único que, y si ese es el dato que he dado, pues no lo sé. 1.210, ahora sé dónde viene, 1.210 son los equipos que van a ir a los profesionales. Un profesional no está asignado a un consultorio, un profesional va por varios consultorios. Entonces, vale, claro, eso es. Entonces, ese es el... Efectivamente. Bueno, de momento hemos detectado 1.200, como les decía, probablemente tengamos más porque, bueno, esta es una primera aproximación, probablemente después tengamos más. Sí, yo querría preguntarle, consejera, por la obligatoriedad del uso de las... Me gusta más cuando os veo en pantalla porque os veo la cara, sé quiénes sois. A nosotros nos gusta más poder preguntarle en vivo, la verdad. Sí. Si le decía sobre el uso, la obligatoriedad del uso de las mascarillas, nos decía un poco dependerá de la situación de las UCIs, el levantar esa prohibición en exteriores. No sé si puede detallarnos algo más y también puede depender del número de personas que estén inmunizadas. Y el consejero de Educación de Madrid ha dicho que ve muy probable que el próximo curso los niños no lleven mascarillas en los patios de los centros escolares. ¿Podemos ya pensar en medidas concretas de este tipo, como está sucediendo en otras comunidades autónomas? También Castilla-La Mancha habló sobre este tema ayer. Muchas gracias. Vamos a ver, ha habido un acuerdo entre consejerías de Educación y consejerías de Sanidad para el año que viene y ahí se establecen las normas y entre ellas se sigue hablando del uso de mascarillas. Si esto avanza y se cambia, pues se cambiará, pero evidentemente el marco que tenemos es un marco a nivel nacional en cuanto a la obligatoriedad de las mascarillas. También es verdad que ahora mismo se está avanzando en intentar ver que el contexto epidemiológico está cambiando y, por lo tanto, hay determinadas cosas que se pueden, de alguna manera, facilitar o quitar. Pero yo sigo diciendo algo que he dicho todo el tiempo. Las mascarillas probablemente en sitios cerrados, desde luego debemos de seguir hasta que no esté circulando tanto el coronavirus, es importante que sigamos utilizándolo, y fuera, pues evidentemente depende del contexto. Si vamos solos o acompañados por unidad de convivencial, pues, y estamos en el exterior, nos lo podemos quitar. Esto será también una decisión que debamos de tomar también a nivel nacional. Las perspectivas es que esto va bien y que probablemente pues, se pueda en exteriores liberar el uso de las mascarillas. Pero vuelvo a decir algo que he dicho en otras ocasiones. El uso de las mascarillas ha disminuido enfermedades infecciosas, ha disminuido enfermedades respiratorias, ha disminuido enfermedades gastrointestinales. Es decir, hay otras culturas que utilizan la mascarilla con más frecuencia y a lo mejor en determinados contextos o cuando no nos encontremos bien o cuando estemos en determinados espacios, pues utilicemos la mascarilla. Yo hay determinadas cosas que creo que tienen que haber venido para quedarse y una de ellas es no el uso generalizado como ahora, pero sí en determinadas circunstancias el uso de mascarillas y desde luego el lavado de manos que evita de una manera fundamental el contagio. Sí, perdona, consejera. Queríamos una aclaración sobre las variantes que ha explicado hace un rato, sobre la variante india en Valladolid y luego ha dicho algo de linaje que no hemos entendido bien, si nos lo puede explicar. Gracias. A ver, vamos a ver. Tenemos la variante india que ha habido un caso en Valladolid, un caso que afecta a dos personas, que es del linaje B1.617.2, y luego hay otros linajes, que son linajes menos, que no están incluidos en los linajes.
Esa es variante india. La que acabo de decir es variante india. Y las otras no son variantes indias. Es que hay muchísimas variantes del coronavirus. Entonces, lo que se hace es clasificar las variantes en dos grandes grupos. Las variantes que tienen impacto sobre la salud pública y que de momento hay declaradas tres, que son la británica, la sudafricana y la brasileña. Y luego hay otras variantes que son las que se denominan VOI por sus iniciales en inglés, igual que VOC en la otra, en el que se habla de variantes que pueden tener especial interés y que se están estudiando en este momento. Y en ellas está incluida la variante india. La variante india tiene, lo que se ha visto con ella es que hay mutaciones compatibles con un posible escape a la inmunidad y con un moderado aumento de transmisibilidad, pero tiene una leve disminución de la efectividad vacunal. Es decir, que esto se ha hecho sobre todo en estudios en el Reino Unido, que es donde han tenido más variante india, y sin embargo, ellos que han vacunado con AstraZeneca han visto que no ha habido tanto impacto porque la vacuna ha protegido. Ha bajado un poco la inmunidad, pero les ha protegido suficientemente. Perdón, es que sobre las variantes. Ha dicho que hay en Valladolid y luego ha dicho también en Zamora y en Ávila. ¿Eso es variante india? Hay otras también dos variantes, pero que no tienen nada que ver con las anteriores. Es decir, hay muchas variantes, pero ninguna está en esos grupos, ni en los grupos VOC ni en los VOI. Sí, yo quería volver al tema de las vacunas. Ha hablado de que había 8.000 personas que estaban pendientes. Entiendo que son las de Valladolid, Ávila y no sé si hay alguna otra provincia, porque me imagino que las 8.000 no son todos los de Castilla y León. Bueno, si nos puede aclarar un poco las cifras. Gracias. A ver, 8.000 personas que estaban pendientes. Sí, de la segunda dosis de AstraZeneca. No, 8.000 personas que hemos vacunado con la segunda dosis de AstraZeneca. Tengo yo aquí 8.874 que estaban pendientes o citadas. Claro, o no sé cómo y 8.744 somos... ¿Dónde tengo el dato? A ver, que lo he perdido. Claro, o sea, ¿cuánta gente está pendiente? Porque lo que hemos dicho es los que estaban pendientes y he dicho el número de los que hemos vacunado que hacen el 97%. Entiendo que pendientes, sobre todo porque vacunaciones en esta semana. Entonces, teníamos 70.000 personas que estaban pendientes de la vacunación de AstraZeneca que pertenecían a los grupos que podían ser menores de 60 años, 70.000 personas. Y luego tenemos 170.000 personas que están pendientes de la segunda dosis, pero que son mayores de 60 años. Es decir, 240.000 personas en total estaban pendientes de la vacunación de la segunda dosis de AstraZeneca. Hasta ahora, con las vacunas que teníamos, que eran 40.000, y las que nos llegan ahora, tenemos para cubrir perfectamente el primer grupo menores de 60 años, es decir, el grupo 3B, 3C y los grupos 6, y luego vamos a poder cubrir, que todavía quedan unos días para que estén pendientes las segundas dosis de AstraZeneca de mayores de 60 años, si nos llegan más vacunas, que nos ha dicho la empresa que nos van a llegar, pues cubriremos la totalidad de los 240.000 personas pendientes de AstraZeneca. ¿Ahora sí? Sí. Sí, los 8.874 son los que estaban llamados hasta ahora. Que eso es. Valladolid, Ávila y no sé si ha habido alguna otra provincia, porque el resto son esta semana. Eso es. Vale, gracias. Yo disculpe que vuelva a insistir en lo de las variantes porque no me ha quedado claro y por dejarlo bien. Os lo vamos a pasar porque si no... Solo una cosa, en Zamora y en Ávila también ha dicho variantes, pero no sabemos... Sí, linaje B.1... Y linaje esa en Zamora y en Ávila el linaje B.1.575. Que no son de ninguna de las variantes... Que no son de las anteriores, es decir, no son ni la sudafricana, ni la brasileña, ni la británica, y ni la india. Vale, de acuerdo, gracias. Vamos a abrir en este momento el turno habitual de preguntas con los profesionales que nos siguen por videoconferencia. Y vamos a iniciarlo con Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Beatriz, adelante, cuando quieras. Hola, buenos días. Un par de preguntas. En primer lugar, está habiendo estos días muchas críticas por el cierre y la privatización del servicio de lavandería aquí en el complejo hospitalario, tanto por la forma en la que se ha hecho, por emergencia y negociado, como por la pérdida de puestos de trabajo. No sé por qué se ha hecho así cuando esto es debido al servicio a las obras por radioterapia, que era un proyecto que ya se conocía, y qué planes hay de futuro.
Y luego, por otro lado, el pasado viernes hubo la primera convocatoria para poner segundas dosis a menores de 60 años vacunados con AstraZeneca. No acudieron ni la mitad de los convocados. No sé si es algo que sucede solo en Ávila o está siendo generalizado y por qué cree que ocurre. Gracias. Bueno, en realidad, en relación a lo de la privatización, he de decir que no es una privatización, es una externalización. En la mayoría de las comunidades autónomas y en la mayoría de los hospitales, las lavanderías están fuera del sistema sanitario, entre otras cosas, porque lo que se tiene que invertir en esas grandes lavadoras, en su mantenimiento, pues desde luego se prefiere invertir en sistema sanitario, y por eso hospitales como el Miguel Servet, hospitales como el, bueno, como muchos en España lo han externalizado, como muchos que tenemos en Castilla y León lo han externalizado. Por lo tanto, en el momento actual, evidentemente se ha sacado la lavandería porque allí es donde vamos a poner la unidad de satélite de radioterapia. El personal que trabajaba en la lavandería se va a mantener en el hospital, como no puede ser de otra manera, y se les asignarán tareas y funciones. El personal de los que yo creo que están comentando los sindicatos es personal que estaba por encima de plantilla y que finalizan sus contratos el 30 de septiembre y que se renovarán si son necesarios o precisos. Y la siguiente, había otra pregunta de Ávila sobre las... Sobre las segundas dosis. Sobre las segundas dosis. En Ávila, a ver, ¿en qué ficha? Bueno, seguimos preguntando y cuando localice la ficha le contesto a esto. Sí, seguimos adelante entonces. Y tenemos en Zamora a Manuel Herrera, de La Opinión. Manuel. Sí, es consejera. Le quería preguntar por la cifra de casos comunicada hoy en la provincia y también de fallecimientos, porque se han reportado 28 contagios nuevos y tres fallecidos. No sé si es algo por lo que se deba preocupar la provincia, porque llevábamos unos cuantos días de muy buenas cifras. No sé si esto supone un repunte, y más en el tema de muertes, ¿no?, que es llamativo, porque había habido 6 en todo el mes anterior, son 3 solo hoy comunicadas. Y bueno, también se cuenta con el índice reproductivo básico más alto de la comunidad autónoma. ¿Se percibe un repunte en Zamora o digamos que procede del acumulado del fin de semana? Muchas gracias. Bueno, todos proceden del acumulado de fin de semana porque si ven tradicionalmente el lunes baja y luego martes, miércoles suele subir. Sí que es verdad que ha habido 3 fallecidos en Zamora y uno con 50 años. Sí que es cierto que vemos que bueno, hay un pequeño repunte en Zamora, pero no parece ahora mismo que sea bueno, preocupante, porque parte de dosis de niveles muy bajos Zamora. A mí me gustaría que me pusierais la diapositiva en la que teníamos por provincias las edades, para poder contestar a la anterior, porque no lo encuentro en la ficha. Seguimos, luego contesto. Pues continuamos entonces y lo hacemos con Carlos Domínguez, que nos sigue, como siempre, desde ILEÓN. Carlos, adelante. Hola, buenos días. Obviamente digo que uno de los muertos de Zamora tiene 50 años. Se nos ha metido Manuel de La Opinión por medio. Seguimos ahora contigo, Carlos. Bueno, por un lado, quería saber, tal y como inició la rueda de prensa, si bueno, Castilla y León sería partidaria o incluso ha tomado la decisión de mantener la prohibición de fumar en las terrazas en este momento o incluso más adelante, ¿cuál es la posición ahora mismo de la Consejería de Sanidad respecto a este detalle? También quería conocer cuál había sido el motivo. Bueno, nos han explicado cuál ha sido el motivo, pero nos llama un poco la atención que hayan optado por mantener la conectividad de los profesionales médicos y no de los consultorios rurales, aduciendo pues esos problemas de infraestructura que posiblemente en muchos casos se darían. Pero, sin embargo, la propia Junta de Castilla y León sí tiene en marcha un proyecto Escuelas Conectadas que lleva fibra óptica, es decir, la máxima calidad de conexión,
a lugares físicos de esos mismos pueblos, que son las escuelas, y lo hacen a través del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Es verdad que es un programa que va retrasado, pero se va avanzando en ello y ofrece esas posibilidades que no sé si se valoraron aprovechar esa misma conectividad posible y esa misma tecnología que ya está en desarrollo además y que ya llega hasta los pueblos para poder haber llegado hasta los consultorios antes de decidir que no lo hicieran de esa manera. Y solo por aclarar también del tema de las cepas, no me ha quedado claro las que se habían detectado en la provincia de León con concreción. Me pareció entender que eran un caso de la cepa india y tres de la brasileña y la en Ponferrada, pero quería aclarar ese extremo. Gracias. ¿Contestas tú? Vale. Pues la decisión vino un poco dada, como les decía, por el objetivo que habíamos alcanzado el año anterior y que suponía empezar con esos consultorios de menos de 60 habitantes. Se dio la circunstancia de que en diciembre empezamos la vacunación a residencias y la forma de realizar ese registro de la vacunación fue precisamente dotando a los profesionales de ordenadores portátiles y de módulos de datos para conectarse a nuestra red. La experiencia fue muy satisfactoria, los profesionales estaban bastante conformes con esta solución y entonces esto fue lo que nos dio pie a pensar que la forma de conectar estos lugares que tienen poca población podía ser mejor a través del profesional que a través de un lugar físico. ¿Por qué? Pues porque el profesional puede ir con este dispositivo al domicilio del paciente en un lugar que no tiene por qué ser el mismo siempre y con este sistema siempre lo va a tener disponible, no se va a encontrar con que llega a un consultorio que a lo mejor tiene una visita, lo visita cada dos semanas y por cualquier circunstancia no funciona el acceso y no puede tener la disponibilidad de la información que tiene. Es decir, el profesional se traslada a ver al paciente con la información, con el dispositivo que le ofrece la información. Y como le digo, la experiencia que tuvimos durante la vacunación a los centros residenciales fue extremadamente buena y fue lo que nos hizo pues, ver esta solución como muy viable y muy aceptable. Bueno, vamos a ver, en relación a la prohibición de fumar en las terrazas, prohibición de fumar en la calle, la verdad es que nosotros abogamos desde la Consejería de Sanidad por limitar el consumo de tabaco todo lo posible. Es decir, sabemos que es un factor de riesgo importante, genera mortalidad, genera morbilidad, tiene un impacto social y familiar y personal muy alto, por lo tanto, nosotros vamos a estar alineados a intentar limitar lo máximo que se pueda el hecho de fumar. La ministra anunció en su comparecencia que se iba a reformar la normativa en relación a la normativa antitabaco y desde luego nosotros estamos totalmente de acuerdo con muchas sociedades científicas que consideran que ahora es el momento para intentar reevaluar esta normativa y limitar este consumo. El consumo de tabaco es, pues como he dicho antes, es una causa de muerte diaria. Por lo tanto, es un factor de riesgo muy importante y yo creo que hay muchas personas ahora con el entorno COVID que están aprovechando para dejar de fumar y desde luego yo aplaudo esa decisión. Vamos a ver, en relación a la vacunación de menores de 60 años con AstraZeneca, he de decir que en Ávila estaban convocados para las dos, tenían tanto Pfizer como AstraZeneca. No tengo ahora mismo ese dato de la proporción de una y otra. Pueden preguntar en la delegación territorial, que estoy segura que le darán esta información. Solo quedaba pendiente para ahí, León, consejera, el dato sobre las cepas que se habían detectado en Ponferrada. A ver, en Ponferrada teníamos un caso de linaje B.1.351, que es la variante sudafricana, y tres casos con el B.1.1.28, que es la variante brasileña.
Perfecto, nos quedan dos intervenciones. Vamos con la primera de ellas, que es la de Sergio García, de Soria Noticias. Sergio, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Yo quería preguntarle a la consejera, ha hablado de ese 6,5% de vacunas que recibíamos antes. No sé si la Junta ha calculado, tras este cambio de criterio un poco escondido, por lo menos no muy publicitado, qué porcentaje de vacunas llegan ahora a la comunidad. Y si ya sé que no estamos de acuerdo en que llegan pocas vacunas, pero no sé si además de llegar pocas, nos llegan menos de las que nos corresponden. Y luego sobre el tema del pasaporte, quería preguntar, porque ha habido ahí un momento que a María Ángeles no se le ha escuchado muy bien, no sé si ha dado dos fechas, que una es el 9 de junio y otra el 1 de julio, no sé si me puede aclarar la diferencia. También entiendo que tanto los antígenos como los PCRs se realizarán, para que la gente pueda viajar, se realizarán solo por en clínicas privadas, y aunque esto creo que es más para la consejera porque es un poco más político, si entiende el cabreo de cierta parte de la población que se siente o que se puede sentir discriminada por una no puesta de la vacuna que no depende de ellos. Muchas gracias. En cuanto al pasaporte, efectivamente había dos fechas, ¿no? Una es en la que se va a aprobar el reglamento en la Unión Europea, que significa que a partir de esa fecha ya estamos habilitados para emitir y para facilitar esos certificados digitales. Luego hay una fecha que es el 1 de julio y es en el que toda la Unión Europea tiene que emitir esos certificados. No sé, yo creo que así queda claro. Y respecto a las pruebas diagnósticas, lo único que nosotros hemos facilitado es a los laboratorios privados la comunicación de esos datos para facilitarles el certificado digital, porque los laboratorios privados por sí mismos no pueden emitirlos, porque tienen que estar cifrados, como les decía previamente. Bueno, vamos a ver, en relación al 6,5% de la población, en un inicio se decidió empezar por mandar vacunas proporcional al número de personas que estuvieran en los determinados bloques de edad. ¿Por qué se hizo esto? Pues porque evidentemente hay una asimetría importante en toda España y hay poblaciones y hay comunidades autónomas que tienen un porcentaje más importante de personas mayores, como es el caso de la comunidad autónoma de Castilla y León, también Asturias, también Aragón, es decir, hay varias comunidades autónomas que tenían un porcentaje mayor, y por eso se decidió que el porcentaje de vacunas que se mandaba sería un porcentaje de vacunas proporcional al número de personas mayores de 60 años. Lo que sí que es verdad es que en un momento determinado se cambia el criterio y se decide que ya no va a ser proporcional al número de personas por bloques de edad, sino al número de personas de manera general poblacional. Nosotros no nos gustó el momento en el que se hizo este cambio porque no se había acabado con las segundas dosis de la población mayor de 60 años. Es decir, nosotros entendemos que se cambie el criterio cuando ya se ha cubierto a las personas con más riesgo, pero si esto no es así, pues nos generó problemas a la hora de tener suficientes segundas dosis, sobre todo de Pfizer. Ahora se nos ha comentado, y ya el tema ya no es... Bueno, nos decían, es que ya os íbamos avisando que se cambiaba el criterio, pero yo nunca pensé que se cambiaría el criterio a mitad de partido sin tener en cuenta que no habíamos acabado las segundas dosis de los mayores de 60 años. Ahora lo que se nos dice es que en torno, en vez de ese 6,5, será en torno a un 5%. Con esto, si llegan vacunas, vamos a poder seguir el ritmo. Con lo cual, yo creo que esto... Bueno, puede ir bien en el momento. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ayer hemos recibido un número de Pfizer importante que nos va a favorecer el recomponernos a la hora de seguir con las segundas dosis. Luego, en cuanto al cabreo, pues hombre, yo lo entiendo, porque sí que es verdad que una cosa importante es que tengamos unidad de criterio, es muy importante, pero también es verdad que bueno, hay cabreo no solamente de la población porque se les traslada una toma de decisión que yo creo que tiene que ser nuestra,
Y además el cabreo es un cabreo también muy profesional, es decir, hay muchas sociedades científicas, hay muchos profesionales que no entienden ese cambio de criterio. Realmente esto es lo que no es bueno. O sea, cuando uno tiene criterios, nos confundamos o no, tienen que tener un sustento importante y tiene que tener un sustento técnico, un sustento científico y en este caso también logístico, y a nosotros nos afectaban los tres. Por lo tanto, bueno, yo entiendo que haya cabreo. Lo único que podemos decir es que las vacunas son buenas, que las vacunas tienen un nivel de seguridad y de efectividad muy importante, que nosotros consideramos que no se tienen que mezclar vacunas, pero eso no quiere decir que, desde luego, es mejor mezclar vacunas que no ponerlas. Y, desde luego, es mucho mejor estar vacunado que no estarlo, porque si algo hace daño de verdad es el coronavirus. Sí, creo que Sergio se refería también al enfado de la gente por el pasaporte, por no tener pasaporte y hacerse las pruebas en clínicas privadas. Sí. Pero bueno, continuamos. No, es... Bueno, de las clínicas privadas... Creo que lo que se refiere es que tengan que ir a una clínica privada claro, para hacer una prueba diagnóstica. Pero teniendo en cuenta que no es una prueba que esté indicada por causas médicas, pues en principio para un viaje, pues eso fue lo que se decidió a nivel del ministerio y en principio se ha aceptado por las comunidades autónomas. No es una prueba diagnóstica porque estás enfermo o porque te pasa algo, sino que es una prueba diagnóstica que se hace para poder viajar y por lo tanto se optó que se hiciera igual que se hace para otras personas que vienen de otros países, pues que ellos se lo tienen que pagar. Esa fue una decisión que se tomó a nivel nacional también. Vamos a cerrar el capítulo de preguntas de hoy con la Gaceta de Salamanca. Belén Hernández. Sí, hola. Buenas tardes. Espero que se me escuche bien porque estoy teniendo unos problemas con la conexión. Esta tarde la Comisión de Salud va a estudiar si sería apropiado ampliar Janssen para el colectivo de personas entre los 40 y los 49 años y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Así como si esperan o temen que haya retrasos en las dosis de esta farmacéutica de Janssen. Janssen está teniendo muchos problemas. Está teniendo problemas en sus fábricas. Hasta ahora nos han servido muy pocas vacunas. Ahora parece que se están animando. Yo a Janssen le veo varias ventajas porque es una sola dosis para determinadas personas con dificultades o pues puede ser bueno el utilizarlas, pero tener seguridad en relación a esta vacuna pues no lo tengo. O sea, la ventaja es que es una sola dosis. No nos han estado sirviendo Janssen. Hoy, tal y como les he dicho, nos van a servir Janssen esta semana, pero no hay una seguridad como para fijar toda la planificación sobre esta vacuna. ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? No, era sobre esto, sobre los retrasos posibles en las dosis de esta farmacéutica. Yo creo que había preguntado otra cosa, pero bueno. Entre 40 y 49, pues hombre, son las edades que en principio se plantearon el poder utilizar Janssen. Y Janssen también, en esta comunidad nos planteábamos que aquellas personas que tuvieran dificultades porque viven lejos, porque dificultades de desplazamiento, pues podría ser una vacuna que pueda estar indicada. Entonces, en principio, nosotros la vamos a poner de 40 a 49 años. No parece que haya ninguna alerta por parte de la Agencia Europea del Medicamento y por lo tanto Janssen es una buena vacuna. El problema que tienen en su fabricación, sobre todo en Estados Unidos, pues desconozco la envergadura del tema. Lo único que sé es que no nos llegan suficientes de Janssen para fijar toda una política de vacunación en ese tipo de vacuna. Pero si empiezan a llegar de manera regular, es una gran vacuna para tenerla en cuenta también en gente joven. Pues terminamos aquí. Muchas gracias a todos. Ahí hay una cosa que no he dicho y sí que me gustaría aclarar, que son los casos de Ponferrada, que hemos dicho de brasileña y demás, son casos cerrados ya.
los pacientes están curados, y en el de la India están los pacientes bien y están pendientes de secuenciación, con lo cual el que nosotros digamos que ha habido determinadas cepas y no ha seguido aumentando es algo que es bueno, y esos cuatro casos que he comentado de Ponferrada son casos ya cerrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, por favor, cuídense mucho.